No es ninguna novedad decir que la mayoría de los productos de uso diario, así como las industrias y empresas que se encargan de producir e impartir el entretenimiento, se encuentran cargadas de simbología masónica. Hoy, nuevamente, nos vamos a referir a la masonería, o más precisamente, a estos símbolos que podemos encontrar en la internet, y vamos a intentar adecuar el significado más preciso a su función, porque recordemos, cada símbolo tiene más de un significado. Y por citar un ejemplo, podemos hablar del logo de YouTube, algo que a simple vista nos puede parecer bastante fácil de digerir, pero que se encuentra muy lejos de referenciar únicamente un botón de reproducción. El triángulo, en este caso, representa los tres puntos de la masonería: el principio, la gloria y el final o iluminación, pero al mismo tiempo también representa al tetragramatón, que vendría siendo la combinación de cuatro letras que dan como resultado el nombre propio del dios de los judíos, samaritanos y cristianos. Si quisiera hacer un mayor énfasis en este asunto, tendría que explicarles cómo funciona el alfabeto hebreo y cuál es su estrecha relación con las matemáticas y la geometría. Así que si gustan que haga un video al respecto, los invito a dejar un comentario. En segundo lugar, dentro de la misma plataforma, nos encontramos con uno de los símbolos más importantes dentro de la geometría, la masonería e incluso de la vida orgánica e inorgánica. El símbolo de YouTube Studio solo dista en su entorno de la forma clásica, presentándonos en este caso un hexágono rojo con el triángulo que ya todos conocemos dentro suyo. El hexágono es una de las formas más importantes que podemos encontrar, tanto en nuestro ADN como en el grafeno y otros componentes, por citar alguno. El mismo referencia el perpetuo movimiento de la creación, la vida, el renacer y el reseteo. Si saben escuchar, habrán notado que en ningún momento hablamos de la muerte. Y es que dentro de la masonería, y al igual que como se creía en el antiguo Egipto, la muerte es solo un concepto terrenal alimentado por energías negativas que nosotros creamos. Habiendo citado estos dos puntos que tienen más de una cosa en común, es momento de explicar sus colores, agregando al mismo tiempo al viejo logo de Gmail, la mensajería de correos más usada en el mundo de hoy. El mandil masónico representa el trabajo y la inocencia, algo de lo que irónicamente carecen estas personas que no dudan en reducir a la servidumbre a miles de personas, limitando sin inocencia alguna su expresión. El color blanco en la masonería representa la inocencia y la pureza, mientras que el rojo representa el ardor y la generosidad. En conjunto, nos dan como resultado algo completamente distinto a la dualidad que siempre referencian los masones e Illuminatis, ya que el blanco unido al rojo forman un concepto único dentro de la masonería, algo que podría traducirse como la impunidad por una causa o el control del hombre sobre sí mismo para luego dominar bajo sus leyes. Para finalizar y anexar lo visto y escuchado en este video, los voy a dejar con una serie de fotos que terminan por evidenciar la realidad sobre la cual lidera la élite, dejando siempre su huella. Si llegaste hasta acá, te invito, como siempre, a suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. También puedes dejar un comentario al respecto o sobre qué te gustaría que hablemos en el próximo video. Hasta luego. Thank you.